Expedientes MX liberan a Don Rodo, coludido el sistema judicial. La detención de un presunto líder criminal y su casi inmediata salida de prisión provocó un choque entre el gobierno federal y el poder judicial. Hace unos días, las autoridades detuvieron a Abraham Oseguera, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Esto resultó catastrófico para la Fiscalía General de la República, haber logrado detener al hermano del Mencho, que simplemente resulta ser el criminal más buscado por el gobierno de Estados Unidos en todo el mundo. El juez que tumbó la acusación de la Fiscalía, Rogelio León Díaz Villarreal, consideró que la forma en que fue detenido resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su informe policial. Esto fue porque la dependencia no logró probar que la aprehensión se dio como dijeron los agentes de la Guardia Nacional que detuvieron a su objetivo. La Fiscalía apelará a la liberación y acusó que el juez dio ventajas indebidas al presunto delincuente. Además de apelar la decisión del juzgador, también presentará las denuncias penales correspondientes en contra de las autoridades policiales de Autlán de Navarro, a las que también considera estar presuntamente coludidas con la delincuencia organizada. La Fiscalía detalla que aunque solicitó en 4 ocasiones órdenes de cateo a jueces de control en sede en la Ciudad de México, estas fueron denegadas. Por ello, el 21 de abril, los elementos de la Guardia Nacional que detuvieron al presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación lo hicieron en debido cumplimiento de su obligación legal de perseguir un hecho delictivo evidentemente flagrante. Lo que en un principio representó un fuerte golpe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la estructura del cártel Jalisco por ser una de las organizaciones más poderosas, violentas y con más presencia en México, se vino por tierra. Además, se le pidió a la Suprema Corte su intervención para que se revisara el proceso y se ordenara las acciones para evitar que se sustrajera de la justicia. El máximo tribunal respondió por escrito justificando el actuar del juez. Así la pugna de poderes en México y los delincuentes libres. Expedientes MX liberan a Don Rodo, coludido el sistema judicial.